Ara és hora d'anar fins a l'any 2030. Agafem, com sempre, l'agenda de les Nacions Unides, la dels 17 ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. I el que fem és aturar-nos als estudis de BX Ràdio. Allí tenim el nostre company Miquel Llevaría. Miquel, bona tarda, bon dijous. Bon dijous a tothom. Deixem de banda les excentricitats que fa una estoneta escoltàvem i quedem-nos en els objectius de desenvolupament sostenible avui. De fet, agafem el segon, el que diu molt clar. FAM 0. Això també a casa nostra, eh? FAM 0 a tot arreu, a tot el món. Així és, Eduard, que al final també a mi m'agrada dir que quan parlem de l'ODS2, que és FAM 0, també parlem de l'ODS1, que és fi de la pobresa, perquè una cosa va molt relacionada amb l'altra. Avui el que fem és parlar d'una realitat que pateixen moltes persones i també al nostre voltant. Gent que passa gana i que la seva única possibilitat de poder menjar un plat calent és a través d'associacions com la que avui coneixerem, que fan això i molt més. L'Associació Socioeducativa Joventut i Vida, que aporta el menjador social de Bonavista des de l'any 2013 i que serveixen més de 4.000 àpats al mes. Per intentar pal·liar aquesta situació i després d'un festival de dansa amb el qual van recaptar més d'una tonelada d'aliments i 300 litres de llet, encara així van declarar que tenien reserves per a tan sols un mes vista en aquell moment. Per a conèixer amb més detall la seva situació i quina solució pretenen donar, tenim amb nosaltres a la responsable de l'Associació Socioeducativa Joventut i Vida, Raquel Quílez. Moltes gràcies per ser avui aquí. Muchas gracias por invitarme, gracias por darnos visibilidad y darnos voz en esta tarde. Per conèixer una mica més la vostra tasca que dueu a terme, una de les més importants és el tema del menjador social allí al barri de Bonavista, però si no m'equivoco, porteu a terme altres iniciatives. Bueno, sí, Joventut i Vida tienes más actividades aparte del comedor social, como bien dices. Una muy reciente, voy a empezar por el final, que es la más reciente, es el Cuidando de Tú. Es una unidad de acompañamiento para la Gen Gran, para la gente mayor, que estaba, bueno, que detectamos, el comedor social nos sirvió de radar para detectar muchas personas mayores que vivían en situación de aislamiento, de soledad y que estaban un poco desvalidos, ¿no? Y toda la crisis, toda la sociosanitaria con el COVID le ha empeorado mucho su situación a estas personas. Y detectamos que, bueno, estaban ya derivados muchos al comedor social. Y venían muy tempranito por la mañana para estar, para hablar, para socializar un poco y realmente lo que tenían era una situación un poco abandonada, ¿no? Y bueno, pues decidimos poner en marcha un proyecto que yo particularmente estoy feliz con él, que es una unidad de acompañamiento. Está muy pegado al comedor social, 2 números más arriba, en la misma calle. Y bueno, pues allí vienen a partir de las 9 de la mañana y hacen actividades. Se ha involucrado también el CAP de Bonavista, enfermera, nutricionista, psiquiatra que hace terapias en grupo. Hay muchísimas actividades. Mira, os voy a decir la que hay mañana. Desde el Ayuntamiento de Tarragona, desde el Departamento de Cultura, invita a estas personas a ir a ver a Rafael Amargo en el Campo de Marte mañana por la noche. No son personas que salían por la noche, pero están encantados y van a ir con 2 acompañantes y los vamos a llevar a que vean el espectáculo. Otra actividad que tenemos reciente también es que CaixaForum nos va también a invitar a ver la última exposición que tiene de Pixar. En fin, hacemos, aparte de, bueno, por supuesto, todo el tema de aseo, ducharlos, cortarles las uñas, hacerles los pies, todo el tema de alimentación, el tema, claro, todo el tema asistencial, pues también hacemos actividades con ellos para que estén entretenidos y sean felices. I més o menys, entre totes aquestes activitats que dueu a terme, hi ha aquestes iniciatives, el menjador social i aquesta campanya que ara mateix comentaves per a persones amb gent gran en situació d'exclusió social, suposo que li podem dir, més o menys quanta gent estaríem parlant que es beneficia de la vostra associació d'alguna manera? Més o menys. Te digo, si hablamos de cifras, el año pasado ha sido muy distinto al resto, digamos, ¿no? Se ha multiplicado todo, se ha triplicado las cifras que veníamos haciendo anteriormente. Entre el comedor social, que es fundamentalmente donde más gente hay, el Cuidando de Tú, las escuelas de, bueno, lo que te, más actividades que hacemos, con unidades de escolarización compartida, estamos hablando de más de 4.000 personas al año. Senyora Quílez, si la situació ja era compromesa l'any passat, on es troba ara? En un moment en què hem arribat a enllaçar o en un moment en què ja arrossegàvem la crisi derivada de la Covid-19 i en què ara ens llancem de cap a una altra crisi. Veiem, per exemple, com la inflació està pels núvols. Claro, es que esto es el no acabar, porque cuando dices, bueno, esto es una situación temporal, te viene otra, ¿no? Y siempre es temporal, pero siempre aparece otra y año a año no bajamos nunca cifras, ¿no? Esta es la desgracia, ¿no? Esto es lo que no queremos ver y por desgracia seguimos viendo año tras año. Este año lo que hay es una inflación tremenda, donde antes con los pocos ingresos, hay gente que no tiene ingresos, pero hay gente que tiene renta mínimo vital o tiene algún ingreso, ¿no? Alguna ayuda o poquito, pero tienen alguna paguita o algo. Entonces, claro, esto ya para ir a comprar ahora mismo es imposible. Tenemos que llenarles las cestas. Tienen que comer, desayunar, comer y cenar. O sea, ir ahora con 20 euros a comprar no te llevas nada. Entonces, claro, estamos ahora otra vez desbordados con necesidad de alimento porque no llegan. Es que pensad que es fácil pensar que la gente que está en el límite, que está ahí al límite, en estas situaciones caen. Entonces, la cifra aumenta. La cifra aumenta. También hay que ver que si antes con 400 euros podían hacer X cosas, ahora pueden hacer X menos algo. Entonces, ese menos algo no tenemos que luchar porque no lo sufran, sino porque por aportárselo, ¿no? Para que no caigan aún más. Y lo que comentábamos al principio de la entrevista era el tema de que el passat 11 de juny es va dur a terme un festival de dansa, una activitat, si no m'equivoco, per l'Acadèmia de Danza Ritmos de Bonavista, encara que es va dur a terme a la Pobla de Mafumet, que va servir per recollir una tonelada d'aliments i 300 litres de llet. Però encara i així dèieu de que tan sols teníeu previsió per un mes. A ver, tuvimos una situación de pocos alimentos. La Academia Ritmos, sobre todo las personas que dirigen y alguno de los voluntarios, algunas de las personas que están en la academia son voluntarios, de hecho, del comedor, tuvieron la iniciativa cuando vimos que tuvimos un apuro, ¿no? Un apuro de alimentos. No había llegado aún la fase europea de la Unión Europea, que todas las entidades que nos dedicamos a esto sabemos de lo que hablamos cuando no llega. Y bueno, pues decidieron hacer algo solidario, querían hacer un festival de fin de curso, digamos, algo así, y decidieron entonces que querían hacer algo solidario. Fue un espectáculo, no como espectáculo que ya lo fue, que lo pasamos estupendo, de hecho me llevé también a los abuelitos de Cuidan de Tú y disfrutaron un montón. El espectáculo fue maravilloso porque bailaron muy bien, lo pasamos muy bien, pero lo que fue espectacular fue ver tanta solidaridad. Fue increíble. Llenamos cajas y cajas y cajas. Llevamos una furgoneta grandecita y venía llena. Es que era muy emocionante ver todo eso. Y ahora os cuento que el sábado pasado también en Bonavista se hizo un concierto de rock. Cuatro grupos de rock, que ya es la segunda edición que hacen en la explanada de Bonavista del Mercadillo. Hicieron un concierto solidario y fue benéfico para Cáritas de Bonavista y el comedor social, y también estos también dieron un montón. La otra edición fue espectacular y esta también. Es que lo bueno que tiene todo esto es que no estamos solos. Senyor Quílez, està molt bé això, que hi hagi aquestes iniciatives a nivell ciutadà que al final serveixin perquè tothom que ho desitgi s'ho pugui permetre doni un cop de mà als més desafavorits, als més necessitats en un moment tan complicat. Però i l'administració? No està fent els deures? Perquè crec que la responsabilitat, més enllà que a títol personal aquell que s'ho pugui permetre pugui donar un cop de mà, la responsabilitat al final també passa pel paper que puguin fer els nostres governants, ¿no? Sí, y sin duda es necesaria. O sea, la administración tiene que estar ahí apoyando, de hecho lo está. Nosotros recibimos apoyo de la Generalitat, de la Diputación y del Ayuntamiento de Tarragona, además con el IMSS. Trabajamos codo a codo, una relación muy estrecha porque ellos son los que detectan también los casos, ellos son los que nos derivan las personas que vienen a comer al comedor social y trabajamos día a día con el Mi Móvil y servicios sociales, es continuo la llamada, ¿no? Es una relación muy directa y es la forma de trabajar. Sí que tenemos un apoyo claramente, hace falta. Aquí, como digo yo, en el comedor social es una boda diaria. Entonces, sí que necesitamos la ayuda, pero es que necesitamos la ayuda de todos juntos, porque hay que mantener, ahora ha subido mucho la luz, yo tengo cámaras frigoríficas, tengo congeladores, todo esto la administración tiene que apoyarnos. Tenemos muchos gastos que tampoco son muchos, cuidado, cuando digo muchos no es nada, ¿no? Pero para mí es mucho si no tengo los recursos. Entonces, en esto tiene que estar la administración apoyando, es necesario, absolutamente imprescindible. Y bueno, luego hay más entidades, la Fundación La Caixa nos ha ayudado desde el minuto cero, de hecho gracias a ellos abrimos el comedor social. Y luego no nos olvidemos de las donaciones en especie, el Banco de Alimentos nos ayuda muchísimo. Mercadona aporta alimentos en cantidad y en calidad increíble. Y todo excedentes y vienen en perfectas condiciones. Y bueno, te puedo contar, es que no me gustaría dejarme a ninguno, pero la lista es muy grande. Todo es un trabajar en charcha y un intentar que toda la ciudad está volcada en que Tarragona no tiene por qué dejar a gente sufrir, ¿no? Porque podemos hacerlo y nosotros lo que tenemos que hacer es ser los intermediarios, unir todas las fuerzas de todas las entidades que quieren aportar su granito de arena, que muchas veces no es un granito, sino que es una playa, y con esto conseguir que la gente no lo pase mal, porque la alimentación es un derecho y es una necesidad básica, como esto en la ducha, como esto el acompañamiento, como esto, por supuesto, no solo la parte asistencial, sino que tenemos que fomentar herramientas que hagan salir, transformar realidades sociales, o sea, que la gente salga de la pobreza. Para eso tenemos los talleres, el Hospital John 23 dando talleres, mucha gente, ¿no?, volcada para que cambiar, transformar a estas personas, la realidad social de estas personas y de estas familias. Y poco a poco, no sé qué haremos, pero con uno que hagamos, a mí me vale. Yo siempre digo que mis números están individualizados, o sea, con una persona que venga y me diga, Raquel, gracias por este empuje, porque gracias a esto he podido hacer esto y esto, y ahora mi vida ha cambiado, que los tengo, que tengo muchos de estos también, que solo se habla de los que están ahí, pero hay muchos que han salido y muchos que van a salir. Esta es nuestra visión y este es nuestro motivo de vida. Para mí, esto es por lo que me levanto cada mañana y trabajo. Y como yo, todos los voluntarios que están en el comedor social. Es que te dejas sin palabras de escucharlo. Y ahora hablabas de todas estas personas que muchas están y siguen estando ahí, y la pandemia y ahora esta última crisis con la inflación de precios hace de que aún siguen ahí y siga habiendo gente que lo necesita, pero otra que sale. Y cuando empezó toda la pandemia, se dijo que mucha de la gente que empezó a ir a estas asociaciones y entidades que ayudan a la gente en problemas económicos, muchos eran familias que no cumplían el perfil típico de los que habían ido históricamente a estas entidades. Eran familias con hijos que técnicamente sus padres tenían trabajo, pero por la pandemia lo perdían. Estos perfiles siguen estando ahí ahora que, aunque hemos salido técnicamente de la pandemia, ¿seguimos con esta crisis de las inflaciones? Hay mucha rotación, si te digo, hay gente cronificada, lógicamente, y hay mucha rotación de personas. Los perfiles van cambiando y las crisis no son las mismas. O sea, no es lo mismo la sociosanitaria que ahora la que tenemos con inflación, con problemas energéticos, por ejemplo. ¿Qué os voy a decir? Si una persona tiene que poner el horno, aunque tenga horno en su casa, tiene que poner el horno muchas veces para comer bien, saludable y sano, pues seguramente su recibo de la luz le va a subir a 100 y pico euros y no los tiene. ¿Qué le garantizas tú? Pues que hoy, por ejemplo, había un bacalao espectacular, un pollo asado muy rico. ¿Qué les garantizas? Que van a comer en perfectas condiciones y con todos los nutrientes necesarios para tener una vida saludable. Donde hay salud, se puede vivir. Donde no hay salud, pues viene lo que se añade a la pobreza, ¿no? Aquest és un altre problema, el fet que s'hagin normalitzat uns preus desorbitats de la llum o dels combustibles i al final això se suma i dels aliments, i això se suma en tota aquesta bola de neu que es va fer més gran cada dia que passa. Molt ràpid, senyora Quílez, perquè tenim més convidats en espera. A nivell pràctic, la informació de servei de cara als oients que ens estiguin escoltant ara mateix en directe o en la remissió del programa o a través del servei de Ràdio La Carta, que vulguin també aportar el seu granet de sorra. Com ho han de fer? Com es poden posar en contacte amb vostès? Bueno, no tenemos pérdida. Bonavista, Joventut y Vida está en la calle 11, número 41, esquina calle 24, muy cerquita de Aitasa, del depósito de agua. Nuestra página web es juventutyvida.org y bueno, yo estoy ahí, estamos ahí todos los días y encantados de recibir a la gente que pueda venir. Somos de muy de puertas abiertas. Somos muy de que nos visiten, de que entren, siempre están abiertas las puertas y encantados de enseñarles todo porque es la forma de que conozcan la realidad y todos nos ayuden en nuestra forma. Así que bien recibidos y cualquier ayuda, pues por supuesto, también muy bien recibida. Ens traiem el barret davant de tota aquesta bona gent com els membres de l'Associació Socioeducativa Joventut i Vida que de manera totalment desinteressada el que fan és portar el carro gros en un moment en què potser l'administració no acaba, els fa, però no acaba de fer del tot els deures. I aquesta també crítica que volem fer sentir des del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Enhorabona per tota aquesta feinada, senyora Quílez. Muchas gracias y esperemos no ser noticia, ¿no? Esperemos que dentro de poco no me tengáis ni que llamar ni tener que hablar de estas cosas. A ver si se pasa esta crisis también y no viene otra. En tot cas, sàpiguen que ens tenen també d'altaveu la comunicació local, les emissores de proximitat, al costat de la gent, com no pot ser d'una altra manera. Raquel Quílez, que vagi molt bé. Bona tarda. Gràcies per la invitació. Muchas gracias.